Sí, No, pues esto va así, esto es Jam Session. me parece muy bien lo del espacio libérrimo dentro de la no izquierda, porque personalmente, cuando me preguntan esa tontería, ¿no? Izquierda, derecha, tal, yo digo, hombre, izquierda no soy, eso seguro, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que tampoco soy de derechas, pero lo que puedo afirmar es que de izquierda no soy. Pero entonces, claro, tú ahí corres el riesgo de haberte mezclado con esas cosas como un aprecio particular por la tradición. Yo no, yo es que estoy en contra de la tradición, es decir, pero en contra, igual que estoy en contra del deporte o en contra de cosas que la gente dice, pero ¿cómo es posible que esté en contra de esto? Pues sí, estoy en contra. Soy libre de estarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el espacio libérrimo solo es posible en un lugar que desde luego no está en la izquierda y que no sé si está en la derecha, pero qué tontería. Estoy hablando con dos personas que saben perfectamente que ese eje dejó de tener sentido hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que en realidad estaba llenando un tiempo con palabras No, 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 fueras. no, 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 Juan Carlos, porque a mí me interesa la reflexión en el sentido de, vamos a ver. Primero, si uno asume que es una distinción que dejó de tener sentido, debe primero entonces dejar de ver el panorama de medios o, vamos a decir, la táctica, porque la táctica sigue teniendo sentido. En tanto No, en no. cuanto hay millones y millones de personas que se siguen definiendo en torno a esas etiquetas. Y Claro. en esta conversación íbamos a hablar de música, pero veo que va a ser casi No, imposible. hablaremos de música, pero déjame que te diga una cosa. Para mí el sentido de izquierda y derecha hoy, no cuando se creó en la Asamblea Nacional Francesa, no. Hoy es el mismo sentido que tienen las dos camisetas de dos equipos contendientes en un partido de fútbol. Es decir, que orientan al espectador respecto a con quién tienes que ir y que son dos grupos enfrentados. Eso nos lleva a la política como juego de suma cero, que es exactamente lo contrario de lo que ha querido hacer siempre la Tercera España y por lo tanto, claro, es tributaria de una visión donde el antagonismo es un ingrediente esencial de la política, ¿no? Ese es el sentido de izquierda y derecha. Yo es que Permite. creo que Sí, tiene dime. sentido lo que dices de que, es decir, la política de izquierda y derecha, cuando representa unos intereses determinados, y digo intereses en un sentido neutro, no negativo, es decir, pues si yo soy un obrero en el Ruhr en los años 20 o los años o antes de la Primera Guerra Mundial, pues probablemente me interesa votar al Partido Socialista Alemán. Tiene Claro. cierta lógica, y si soy un burgués, pues me interesará votar al Partido Liberal o al Partido Conservador. Pero hoy en día, que no están representados claramente unos intereses grupales o de clase, porque claro, que si uno alguien me dice que podemos representar los intereses de las rentas más bajas o de las clases menos educadas, es evidente que no es así. Y los propios votantes lo perciben. Con lo cual, al final, lo que tenemos Absolutamente. es un teatrillo en el cual los políticos que se supone que son de izquierdas hacen cosas que se supone que son de izquierdas, pero luego en la práctica. No, y sobre todo que esa comodidad del eje izquierda-derecha permite a quienes gobiernan, no solo en el sentido político del término, sino quienes gobiernan el imaginario también, permite no tener que utilizar otras variables que serían enormemente significativas, ¿no? Como la del europeísmo, por ejemplo, o cuán favorable eres a las libertades individuales en la esfera privada, hasta dónde defiendes la libertad en la esfera privada. Porque en el momento en que tú defines así, te vas a encontrar que el eje izquierda-derecha no lo explica, igual que no explica el europeísmo. Es tan poco europeísta Le Pen como Vox, ¿no? Perdón, como Podemos, ¿no? Vale, pero Juan Carlos, déjame decirte o lanzarte algunas bolas, ¿vale? Que a mí hay determinados conceptos que se me han extenuado durante estos años, ¿vale? Se me han llegado al agotamiento. Por ejemplo, constitucionalismo.
¿Vale? El constitucionalismo tiene un sentido de pelea, es robusto, es rígido, en tanto en cuanto se define como un martillo, como yunque, contra lo que le hace el régimen de exclusión nacionalista en los territorios como el País Vasco o el catalán, ¿no? Pero el hecho es que en un país desnacionalizado como este, en la mayor parte del territorio, la duda que a mí me surge hoy, desde un punto de vista de alguien que se ha considerado demócrata liberal, si la etiqueta constitucionalismo, es decir, a día de hoy es más importante la nación o la constitución. Yo entiendo muy bien por dónde vas, pero déjame que te diga una cosa. Lo digo, en fin, con un cierto conocimiento de causa, porque quienes pusieron en marcha el uso del término de forma habitual, pues fue Ciudadanos, ¿no? Y fue Ciudadanos uh-huh. en Cataluña. ¿Y por qué? Porque en Cataluña tenía todo el sentido, porque había que encontrar un término que no fuera negativo. Hasta que empezamos a hablar de constitucionalistas, se les llamaba no nacionalistas. Entonces la gente hablaba de los no nacionalistas. Tú no puedes definir algo en negativo, porque has empezado a perder en el momento en que haces eso. Entonces había que encontrar la palabra en positivo. Y allí era tan claro que unos predicábamos la simple, la mera, la básica defensa del orden constitucional y que otros lo querían romper, que allí ha resultado de la máxima utilidad. Ya no hay que definirse en negativo. Si tú lo llevas al conjunto de España, puede tener poco sentido, porque, claro, basta con decir si eres demócrata o no. Es usted un demócrata, no en el sentido que le daban a la palabra en la República Democrática Alemana ni en la época de Pericles. Es usted demócrata en el sentido que lo entiende cualquiera hoy en día en un foro en la Unión Europea. ¿Es usted demócrata o no? Si lo es, pues ya damos por hecho que ha entendido que la Constitución es la cima del ordenamiento jurídico de su país. Por tanto, ahí pierde un poco el sentido. Sí, pero ¿no crees que en España hoy la Constitución se nos queda corta? ¿Que hace falta un impulso de renacionalización o no? Yo creo que la inercia de la democracia liberal con su potencia del acuerdo constitucional hará que esto se sostenga. Bueno, yo creo que sí, pero cuando tú estás viendo que todos los días se lleva a cabo con cierto éxito una estafa con la Constitución, como si pudieras escoger la parte que hay que aplicar, como si se pudiera cambiar sin pasar por los conductos que ella misma prevé y tal, pues claro, te ves en la obligación de insistir en esta obviedad. Oiga, que la Constitución dice que tal, o que somos o no somos tal. Dicho lo cual, mira, la Constitución misma dice que se fundamenta en la indisolubilidad de la nación española. Es decir, uh-huh. la nación es previa. La Constitución se fundamenta en la nación. ¿Y qué es la nación? El conjunto de los ciudadanos españoles. Esa es la nación española, por tanto, lógicamente es previa, es el sujeto soberano. Yo es que fíjate que con todas estas crisis que estamos viviendo, se lo comentaba Jorge durante estos días, yo estoy un poco cansado, ¿no? de pertenecer como a algo que está constantemente sometido a tensiones, ¿no? A veces parece más sencillo refugiarse en un lado de la trinchera y decir, mira, ya está. O sea, yo represento una parte y se acabó. O sea, es más sencillo, es más simple. Eso es peligroso, no lo hagas. Bueno, no, que si lees las armas y las letras, te darás cuenta de que esa es la actitud que empezaron a adoptar los intelectuales en principios de finales de los 20, principios de los 30, y fue muy jodida. Lo que sí he tomado mucha conciencia es que durante la crisis de 2017 a 2020 hemos creado un perímetro de prescripción que no nos ha permitido alertarnos ante ninguna de las crisis robustas que venían. O sea, lo dije ayer, estuvimos conversando con Pablo Dora, tengo la sensación de que hemos estado hablando de gilipolleces. O sea, hemos estado hablando... Sí. O sea, hemos estado hablando de idioteces
y de aquellas cuestiones que son robustas, que afectan al bienestar de la gente y a la salud de la gente y al futuro y a la posibilidad de formar una vida emancipada de la gente, no hemos hablado. Pero ¿qué podemos hacer si la propia invocación de la nación no sugiere nada? Es que si tú invocas la nación en Francia, sugiere algo. En Estados Unidos. Pero si tú la invocas aquí, sugiere poco o se lo sugiere a ciertas élites. Entonces, aquí hay un problema, hay un problema de complejos, de control del imaginario por parte de personas que no solo no creen en eso, sino que lo quiere disolver. Vamos a ser claros. El 80% o más de las productoras de contenido audiovisual, que es por donde se entra la gente no lee libros, la gente ve pelis y series, el 80% o más está en manos de nacionalistas catalanes, los propietarios son nacionalistas catalanes, eso no es casual, por lo tanto el fracaso que uno siente cuando intenta hablar de cuestiones robustas tiene que ver con que eso nos invoca poco. Incluso yo rechazo la idea del nacionalismo del patriotismo constitucional, porque patriotismo constitucional es un concepto acuñado, creo que por Habermas, en todo caso por alguien de la Escuela de Frankfurt, creo que es Habermas. Patriotismo constitucional es la fórmula que se encuentra para que una serie de personas que consideran que Alemania ha muerto en la Segunda Guerra Mundial, ha muerto por cometer el Holocausto, acepten que hay otro país, que se llama Alemania, que no es aquel. Y ese patriotismo respecto de ese país es constitucional. Son patriotas de la Constitución. Pero eso no es aplicable a España. España no ha muerto porque no ha cometido el Holocausto. España puede cambiar su Constitución por la vía constitucional, que es lo que debe hacer, o por otras vías. Si son otras vías, ya estableció Kelsen que serían, fueren cuales fueren. Si no son la propia Constitución, son golpes de Estado. Y en eso estamos. Estamos discutiendo cosas básicas, premisas que todo el mundo debería dar por hechas. Juan Carlos, has dicho una cosa que hemos hablado nosotros aquí últimamente. Pedro y yo lo hemos hablado muchísimo, que es cómo el espacio de medios catalán, tanto en las formas como incluso en las propias productoras y las propias personas que están al final de la productora llevándoselo crudo, ha canibalizado el resto de España. O sea, al final lo que se ha catalanizado en el peor sentido posible España. ¿Cómo ves tú esto? Que ya te has venido a Toledo después de pasar décadas allí sufriendo este panorama, y cómo lo ves ahora. A ver, yo me he venido para Toledo por, entre otras razones, porque se me ha hecho irrespirable aquello, ¿no? Aquello, si tú te das cuenta, en el día que estamos haciendo este programa o este iPod, ha salido un representante del gobierno catalán diciendo que el número de mascarillas que les había enviado el gobierno español había sido deliberadamente escogido para ofender, porque era 1.714.000 y que el 1.714 era un mensaje. Es decir, están como una puta cabra, y este es un hecho. Es muy complicado convivir en un entorno donde la mitad está como una chota, ¿no? Pero estándolo o no estándolo, lo que es evidente es que aquello creó el caldo de cultivo para que una serie de gente adquiriera el expertise de la producción audiovisual y del negocio audiovisual para hacerse con el botín. Y, insisto, la gran mayoría del sector está en manos de nacionalistas catalanes. Eso es un hecho, es decir, eso... Y eso no solo quiere decir... de nacionalistas catalanes. Voy a explicar que yo, que soy gran fan de La Tuerca, de Pablo Iglesias, la última entrevista que tiene colgada Pablo Iglesias, que se la recomiendo a todo el mundo, es a Jaume Roures, antes de que Pablo Iglesias sea nombrado vicepresidente del Gobierno de España, en donde Jaume Roures explica cómo Convergencia quiere crear TV3, y para crear TV3 no tiene gente convergente suficiente y tiene que tirar
de maoístas y tiene que generar, crear todo un panorama de gente de extrema izquierda dentro de TV3 y cómo todo eso se le acaba yendo de las manos. Y eso, a día de hoy, que es todo ese panorama de medios que yo conozco por parte de mi familia política, que es APM, Tony Soler, el Polonia, todo ese infotainment político, que ha acabado desaguando en el resto de España a través de Risto, a través de Buenafuente, a través de figuras que ahora no son muy cotidianas, pero que, sinceramente, es la traslación gemelar de lo que es una manera de comunicar la política, una manera de vender el producto político, que es Évole, que es, o sea, que es el Terrat, y que es, o sea, es fascinante, porque no hay una... En el mejor de los casos, que es el mejor, por decirlo entre comillas, que podría ser el de Évole, es una serie de... Es un formato de un supuesto documental donde los dados siempre están cargados, los dados del guión, los dados de la producción, los dados ideológicos están cargados, y esa es, digamos, la forma más neutra. Luego la forma menos neutra es directamente ridiculizar al contrario como si estuvieras en Der Stürmer. Bueno, sí, Manuel Arias Maldonado diciendo hoy fábrica de odio al programa de Risto Mejide. Es que yo creo que hay un momento en el que es, oye, es que me están avasallando. A ver, es que yo creo que focalizáis demasiado en aquellos programas que son explícitamente políticos. Los programas que son explícitamente políticos son muy fáciles de desmontar. Y son muy fáciles, basta con presentarse en uno, o sea, yo lo he hecho, ¿no? Presentas en uno y dices lo que asiste a tu razón y ahí queda dicho, ¿no? Yo tengo una cierta costumbre de hacer eso porque durante muchos años, antes de dedicarme a la política profesionalmente, estuve yendo a infinidad de programas en Cataluña, ¿no? De televisión y de radio, donde yo estaba solo, ¿no? No solo ante el peligro, porque a mí no me parecía un peligro, me parecía incluso que según cómo lo enfocara, podía ser una ventaja porque no se percibía que hubiera 5 intervinientes, sino uno y luego otro que era plural, que tenía varias voces. No. Lo más peligroso son los contenidos no explícitamente políticos. Lo que te cambia el imaginario son los dibujos animados y la sitcom. Eso está cargado de mierda. Eso es el peligro. Bueno, esto... Ahora hay un tuitero que se está haciendo muy popular, que es 90, que es este simbolito magenta. Pues este ha sacado un hilo, ayer o antes de ayer, sobre un experto al que convocaron a tiempo de juego de la COPE, que es un epidemiólogo neutral, es un experto. Es un experto neutral que cuando le entrevistan repite literalmente el argumentario de, bueno, en España tenemos muchos muertos por la edad media, por distintos condicionamientos, en ningún caso bullshit, medida del gobierno. Yeah, todo el argumentario, ¿vale? Y entonces él le hace el fichaje y descubre que en el año 2004 fue nombrado por Zapatero director general de Salud Pública. Y este tío va como asesor independiente, como epidemiólogo independiente, y se hace, claro, toda la ronda de medios, ¿no? La cuestión es quien te fact-chequea los bulos es Neutral, que es la pareja de Ferreras, no lo digo como ningún tipo de agresión ni nada, pero es que es un hecho. Y entonces, claro, acabas viviendo como la sensación, joder, es que hay una élite alternativa a esto. O sea, ¿por qué? Yo lo preguntaba que Jacob. Hay que crear una agencia de verificación donde mande 90, que es un personaje que no sé quién es, pero que lo sabe todo. Es asombroso. Lo sabe todo, de todo el mundo. Claro, pero lo raro de esto es, ¿cómo es posible? ¿No es muy raro que en España no haya una élite alternativa que soporte una constelación de medios que genere una narrativa alternativa?
Bueno, tiene una explicación el que no exista. La explicación era que a la derecha, hasta la llegada de Pablo Casado al menos, había un partido hegemónico que creía que la actuación sobre este tipo de asuntos no importaba. No solo no importaba, sino que le regalaban ese espacio de todo el aparataje de penetración ideológica, se lo regalaba a la izquierda. ¿Por qué hizo eso? Pues no sé. Juan Carlos, pero yo creo que va más allá ya del PP o de lo que pudiera ser en un momento determinado el PP de Rajoy, porque las propias élites económicas del país, joder, a veces dices... No me creo que promocionen esto. O sea, no me creo que estén dando bola a determinadas cosas, porque ni siquiera desde un punto de vista de sus intereses monetarios en el país, es que dices, joder, es que no me puedo creer que estén promocionando directamente a gente que se quiere cargar el país. Me parece... Voy a explicarlo con un ejemplo muy gráfico, que lo vamos a entender todos. Movistar, ¿vale? La conexión de Movistar con Internet es una cosa que tiene gente que gana 45 o 50 mil euros brutos al año, ¿vale? Es un sueldo de clase media, bien. Y que lo tienes en casa, lo enciendes, y cuando lo enciendes, ¿a quién ves? ¿Sabéis a quién es? A Bob Pop. A Bob Pop, o a Buenafuente, o a otro... Y uno podría preguntarse por qué Telefónica hace eso, por qué Movistar hace eso. Y uno podría preguntárselo, y yo no tengo una respuesta para eso, pero... sí que, claro, no puedo dar muchos datos aquí, pero... es que es un continente. Yo tuve una conversación con una persona que es el principal accionista de algo muy gordo y muy decisivo en la conformación del imaginario español. Era tonto, tío. Sabe mucho de finanzas, pero era corto. Las cosas que decía de política eran sandeces de adolescente. O sea, aquello que decíamos de la izquierda y de derecha, bueno, es que no quiero dar datos porque no quiero dar datos. No dan la talla. Es verdad, aquí hay un problema con las élites, también con la empresarial. Bueno, yo, simplemente, es raro. O sea, esto Jacob decía... Tío, es que somos el único país que no tiene un magnate, un Juan Roig. Imagínate, Juan Roig. Mañana coge y dice, oye, ¿sabes que yo estoy harto de que haya unos tíos tratando de cargarse el país por haciendo bromas? Y coge a Iker Jiménez y coge a no sé quién y dice, oye, mira, una Fox. Euros y se acabó. Meto aquí pasta y hago una Fox o un Mediaset o algo. Y se acabó. Sí. Y a mí olvidarme, tío, porque es que me interesa que España exista. O lo de Bezos, me compro este diario y a tomar. Claro, o sea, ¿qué hizo Florentino con el tema del Madrid? Dijo, oye, yo estoy hasta los cojones de que me toquen los huevos. Pues entonces, oye, una tele y a mí olvidarme. Y el que se meta conmigo va por él. Y de hecho tienen un programa dedicado exclusivamente a reírse de los periodistas del Marca, del AS y del Mundo Deportivo. O sea, si es que al final... esto va a ser muy difícil de cambiar, pero va a tener que cambiarse, porque o se actúa en esos niveles del humor, de la sitcom, y hasta de los dibujos animados, como decía antes, de las series, etcétera, o no hay manera. O sea, nosotros hicimos un experimento, un Extremo Centro Live, con dos monólogos de centro, y tuvimos que decir... que es verdad que era una audiencia de 60 personas, pero tuvo éxito. O sea, quiero decir, la gente se reía. O sea, hacer humor riéndonos de los periodistas que comparten piso. ¿Pero tú te crees que no tendría audiencia si mañana una gran plataforma tuviera los huevos de darle... No una gran plataforma, una cadena nacional tuviera los huevos de darle un programa en prime time a Boadella? Sí. ¿Tú te crees que eso no tendría audiencia? Bueno, yo no sé a Boadella, pero a un chaval de 23 años con cojones. Justo ayer, si no me falla la memoria, estábamos hablando del escandalazo que se montó cuando apareció Boadella en Televisión Española haciendo aquella parodia del Barça, ¿te acuerdas?
Yo la recuerdo, la estaba viéndola en directo en su día. Pero escucha, Girauta, o sea, o cinco chavales de 23 años con ganas de hacer el punky contra el gobierno. ¡Hostia! No, a estos no les dan ni agua, vamos, ni lo reciben. Pero no, pero ya te he puesto un ejemplo como diciendo, es que tú tampoco verás que le den que le den cancha a alguien completamente consagrado. Alguien de indudable trayectoria, profesionalidad, tal. No se la dan, se la van a dar. ¿Por qué? Porque la cuestión es que tú no te salgas de ciertos márgenes. Y en el humor, como es humor, todo vale, pero ¡ay, qué casualidad! Nunca se hace humor hacia un lado, siempre se hace hacia el otro. Como es humor, no te puedes quejar, porque era humor. Sí, pero ¿por qué no te ríes de tu madre un rato también? Es decir, pues porque... Pues ¿sabes lo que me pasó? Hoy lo comentaba en un grupo con amigos, que yo me he dado cuenta durante estos tres últimos años que esta manera de autocensurarme, he colaborado. O sea, yo tengo mi cuota de responsabilidad. Yo he colaborado con esto de no hablar de según qué cosas. Porque es que van a pensar de mí que... Claro, es normal. O sea, es normal. Y yo me acojonaba. En silencio. Claro. Y por eso, no lo digo coña, he dicho, mira, se acabó. O sea, yo lo siento, pero tengo que hablar. O sea, tengo que decir lo que de verdad pienso. Aunque sea por el hecho de aumentar el rango de lo que se puede decir y, por lo tanto, pensar. Porque, oye, quizá estoy equivocado, pero es que quizá hemos restringido la posibilidad de lo que se puede incluso llegar a razonar. No lo dudes. Es que si solo son operativos ellos, cada vez será más reducido. La espiral del silencio solo se rompe hablando y rompiéndolo. Y, es decir... Mira, lo que hicimos en Cataluña. Si es que... Es que justo eso. Ciudadanos en Cataluña rompió la espiral del silencio. Hay que ir al 8M. Por ejemplo. Yo creo que no. Pues va la vida, ¿te acuerdas? Yo creo que no. O sea, ¿pero por qué coño hay que ir al 8M? Yo también creo que no. Yo también ¿Pero creo por que qué no. cojones hay que ir? Pero sobre está envenenado todo, eso. Escucha, pero puede ser... Esto es el tema, es que se puede discutir. Pero ¿por qué cojones no lo he dicho? Tú puedes pensar que no hay que ir. Y a lo mejor otra persona, en tu mismo partido, en tu misma... En tu sí, sí, no, pero si, mismo, si yo lo que estoy diciendo ahora, lo que quiero decir ahora es... Decir que no. Es, ¿por qué no lo llegué a decir en voz alta? Claro. Oye, ¿por qué cojones...? O sea, lo que estoy haciendo ahora es el hecho de decirlo. O sea, no es el hecho de... Oye, haberte callado, ¿por qué te callaste? Si ¿Pero por qué me callé? ¿Por qué todos alguna vez callamos y decimos, no vaya a desentonar esto aquí ahora? Bueno, no, es decir, eso no es tan... Está muy bien sentir el remordimiento porque entonces ya no lo haces más, ¿no? O intentas no hacerlo más. Pero lo asombroso es que en una democracia perfectamente homologable... se incurra en eso, se caiga en la espiral del silencio y se haga tan difícil romperla, porque no es normal, es decir, es una normalidad, es como si hubiera una especie de deseo de servidumbre. Bueno, otra, los vídeos de estas, lo voy a decir, los vídeos de estas niñatas mirando a cámara, haciendo morritos, diciendo gilipolleces, oye, no... No, hostia, es que si digo que son unas niñatas... Oye, no, es que son unas niñatas. Una es vicepresidenta del Parlamento Balear. Son miembros de Podemos. Otra es miembro del Ejecutivo del Gobierno de Aragón. Oye, niña, ¿qué haces? O sea, ¿guárdale un respeto al cargo? O sea, bueno, no puedes dirán, estar haciendo machista, eso. Que eres machista, que es un argumento... que se esgrime cuando no hay otro argumento. Es decir, esto yo lo veía en el Parlamento. Había situaciones en que era tan evidente que el interlocutor se había quedado sin argumentos que en el caso de que fuera mujer eras tachado de machista, ¿no? Incluso no siendo mujer. Oye, yo recuerdo a Marlaska acusando a Mel, a Melissa Rodríguez, de microhomofobia. Pero y entonces, ¿cómo se es sale de esto? Es muy heavy esto. Bueno, se sale rompiendo la chorrada y diciendo lo que asiste a tu razón.
hay que hablar, somos libres. La libertad no te la otorga, la libertad te la tomas siempre. Y al que le guste bien y al que no también. Claro, pero Juan Carlos, tú sabes que acabas convertido en un histrión. Bueno, y ese es el riesgo. También pasa una cosa, que otra gente que no se atrevía a decir lo que pensaba, al ver que otros dan el paso, se atreven a dar el paso también, a su vez. Pero ¿y el riesgo no es acabar convertido en la caricatura que quiere tu rival? No, hombre, si tú incurres en tu caricaturización, sí, pero si tú te mantienes dentro de, las que son tus ideas y no en la caricatura, pues estás comportándote como un individuo libre y estás contribuyendo a la no solo a la riqueza de opiniones, estás contribuyendo a que no se forme una especie de dictadura de lo opinativo. Es que claro, yo como lo vi en su estado más bestia esto, yo vi en Cataluña hubo un momento, uh-huh. Además fue muy pronto, en el que todo el que hablaba en público, fuera dando una clase en la facultad, fuera dando un pregón en las fiestas, hablaba en términos nacionalistas. Contra luego, Cataluña. Hablaba en términos nacionalistas. Entonces, luego esa misma persona pues seguía siendo la que era y muchas veces no tenía nada de nacionalista, pero había la asunción de que si tú hablabas en público, el espacio público es ese, y eso es sagrado. No. Nosotros demostramos que se podía romper, y eso es exactamente lo que hay que hacer ahora en España, pero hay que llevar la misma determinación, ¿no? Hay que llevar la determinación de decirle, por ejemplo, las cosas que le decía Albert Rivera a los entrevistadores de TV3, ¿eh? Hay que llevar la misma. Cuando te entrevistan en Televisión Española, Fortes, por ejemplo, pues se lo tienes que decir también. Lo mismo, y en el mismo tono. Son ustedes una máquina de propaganda. Es que... es lo que se les decía. Fíjate que la contención del pensamiento, diría Arkady, socialdemócrata, de la prensa socialdemócrata, es el armazón que te pone a la hora de decir, joder, es que fuera es convertirte en el otro, es convertirte en una cosa que no tiene, que es, formas parte de otra cosa, ya no eres... No eres tú, es una genera un sentimiento muy desagradable, decir, ¿qué he hecho? ¿No? Claro. He traicionado. Y luego, Jorge, lo hemos estado hablando, porque yo sé que a mí me está pasando algo durante estas semanas, esto de la crisis del COVID se está compasando con una crisis de carácter personal, pero vamos, digo, porque estaba ya planteándome el mundo post-Sánchez y ahora es el mundo post-COVID, ¿no? Pero decía él, joder, es que hay algo de libertad que conquistas en el momento en el que ya te definen como facha. No sé cómo lo decías, Jorge. Sí, no, es un tuit de alguien que circulaba por ahí, no me acuerdo cómo era, no me acuerdo ni de quién era, ni la formulación exacta, pero venía a decir que en el momento en que ya te da igual que te llamen facha, conquistas un grado de libertad. Y parece que es una cosa banal, pero es una cosa que tú y yo hemos hablado mucho, que es el hecho de que tú ya no le das poder a los demás para validar ni tus opiniones, ni quién eres, ni tu forma de vida, ni tus costumbres, y es algo tan básico que es... No, mira, es que a mí no me valida lo que yo piense ni el PSOE, ni la gente que vota al PSOE, ni los de Podemos, ni los de Ciudadanos. O sea, yo tengo mis opiniones y ya está, no pasa nada. Es un indicador, desde luego. Durante un tiempo, el centro, lo socioliberal, era una manera de que las almas bellas nos validaran, de alguna manera, ¿no? Es la manera de que nuestros amigos del PSOE... pensarán bien de nosotros, éramos la parte guay de la no izquierda, ¿no? Y de lo que te das cuenta es que eres, al final eres el negro bueno, eres el negro que dejan entrar a la casa. Pero en el momento en el que el negro exija igualdad de derechos, o sea, exija, no, mira, yo soy igual a ti, entonces en ese momento ya no eres igual al blanco.
Esto es verdad, pero para ser justos, te diré como miembro que fui del equipo de negociación del Pacto del Abrazo, que es como se llamó aquel acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, que las cosas que decía Sánchez, claro, nosotros no sabíamos quién era Sánchez. Uno podía tener más o menos intuición y decir, uy, este no es lo que parece, pero en todo caso era intuición. Lo que él verbalizaba, lo suscribías. Uh-huh. Era, decía lo mismo que nosotros sobre los separatistas. Decía lo mismo que nosotros sobre los nacionalistas. Podría volver a decirlo, ¿eh? Bueno, no te extraña lo que pasa. O sea, es no que tengo ahora, ninguna duda. Ahora ya sabemos que puede decir cualquier cosa, pero entonces pensábamos que era una persona que aquello que decía se correspondía con lo que pensaba y con lo que pensaba hacer, sobre todo. Podría convocar un referéndum. Se llama y al día siguiente. Las neuronas espejo, ¿no? Se llama eso. Oye, pero que veníamos. No íbamos a hablar de música. Eso, iba a hablar de eso. Oye, habíamos planteado dos momentos.